Aquí tenemos Sisa, paso por debajo de valla, zancada amplia, Sisa amplio y vuelta igual. Me llamo Elena, soy profesora del Instituto Carlos Cano y estamos aquí celebrando una jornada de actividad física recreativa con el objetivo de que los niños de Pedrera fomenten la actividad física que tienen en su tiempo de ocio. Las dos horas de educación física que tienen los niños en el instituto y en el colegio son muy insuficientes para la salud de los niños. Todos deberían de practicar al menos una hora de deporte diario. Así que intentamos que se enganchen al deporte por la tarde, porque la verdad que lo que ahora mismo se fomenta desde las leyes educativas es muy escaso. Los niños tienen que decidir por la tarde adherirse a alguna actividad deportiva y les estamos haciendo un circuito en el que le presentamos las distintas actividades que tienen disponibles en el pueblo por la tarde. Es una rotación en la que se están haciendo distintas actividades como voleibol, baloncesto, atletismo, pádel y un poquito de zumba, a ver si los que están ya haciendo deporte no abandonan y los que todavía no están apuntados a nada se apuntan. La verdad es que la actividad va muy enfocada a las niñas porque son las que más abandono deportivo tienen y bueno, espero que con esto alguna más o alguno más decida practicar deporte por la tarde.